Esto es para todos los esposos de nuestras amadas señoras que nos están viendo, porque creo que todos jugamos con el yo-yo, con el trompo. Claro. Pero más pues los chamacos, ¿no? De que de niño le hacíamos raqueta, pero no se me daba mucho. Pero yo sería un experto, que sí, Valeria. Que traemos y que está aquí con nosotros. ¡Un aplauso, Alfonso! ¡Bravo! Campeón de juegos tradicionales, quiero que sepan. O sea, en este caso trae el trompo y también trae el yo-yo. Y a va, ver, que nos hagamos una demostración. ¿Cómo, a ver, pero para antes de empezar, ¿cómo te sientes este día? No, nadie te pregunta, yo te pregunto, ¿cómo te sientes? No, primero lo voy a felicitar por esta nueva... Muchas gracias. Nuevo proyecto que tienen. Muchas gracias. Yo soy Alfonso Heredia, orgullosamente cordobés. ¡Eso! Famoso el topo. Soy el topo, me conocen por el topo. Y he representado muchas veces a Córdoba en campeonatos internacionales de juegos tradicionales de trompo. Que pareciera fácil, pero realmente es una técnica la que se utiliza y es mucho perfeccionar el método. Así es. Pones ahorita a Julio. Yo quiero que me diga una cosa, ¿cuántos años le tomó lograr el ser campeón como tal? ¿Cuántos años llevo? Llevo 25 años de experiencia. 25 Tengo 25 años, yo empecé en 1996 aproximadamente. Cuando yo nací. No, tiene mi edad. Qué bonito. Primero trabajamos para una marca, okay. Y después nos fuimos relacionando en centro, en Sudamérica, cuando iba a haber torneo. Ahorita estoy, esperemos que lo logre, ir a Japón a representar a México, a Veracruz y a Córdoba. Al campeonato mundial de trompo, que será 23 y 24 de diciembre en Tokio. Bueno, pues después vamos a ver con Tokio, vamos a la demostración. Eso. Con Tokio vamos a la demostración. ¿Cuál te gusta más? ¿El trompo o el yoyo? Los dos. Esto que vas a hacer ahorita tiene un ¿que nombre. Los dos, sí. Un nombre. Quiero que me diga uno en especial. A ver. Obviamente yo soy de Veracruz. ¿Sí? Esto la... ¡Ah! Yo dije, ya me van a escoger. Muy qué bonito, bien. Qué bonito se ve. Qué bonito, mira. Vamos a hacer otra. Oye, casi me descuentan aquí al Julio, El puente con la cuerda floja, lo paso de mano a mano. Ok. Porque con la cuerda, nuestro trompo. Wow. Tiramos un boomerang. Tiramos un boomerang. Y ahí va para el otro lado. Ok. Es muy fácil, muy sencillo. Mi trabajo principalmente en las escuelas es enseñar al niño a jugar al trompo. Claro. Si no le enseño al niño, el niño no le va a tomar interés a este juego tradicional. Claro. Y luego hay un trompo dentro de otro trompo. Eso ya es mucho. ¿No? ¿No te acuerdas, Julio? Oye, ¿te acuerdas? No, es que Julio está chamaco también. Ese trompo se llama, ya no sé si está a la venta, se llama Géminis. Géminis. El Géminis. Quiero decir Géminis. Traía dos. Hay otro que por ahí iba. Hay otro que se llama Triate, trae tres. Oye, trae de todo, Era experto. Todos los Bueno, yo aprendí dos suertes con ese. Primero era hacer un boomerang y cachar ambos trompos en ambas manos. Wow. Y posteriormente era el cono grande arriba y luego que nos cayera el cono chico en medio. A ver, haz uno ahorita aquí. A ver, si con este yo creo que gano en Tokio. Ya estamos hoy. Nos está viendo. Nos está viendo todo el mundo. Muy exigente. Tengo que mol los átomos. Okay. Okay. ¡Ándale! Los átomos. Oye, mira. Dice que está tirando el boomerang, que lo está agarrando y obviamente la técnica que está haciendo él la denomina. Okay, perfecto. Pues bravo.